Juan Brujo, el vocalista de la legendaria banda Brujería formada en 1989 y que de inmediato se destacó en los géneros del metal y el grindcore, murió a los 61 años luego de que sufriera un fulminante ataque al corazón. Una nueva tragedia se sumó a Brujería, agrupación que hace unos días había sufrido la pérdida de Pinche Peach, otro de sus integrantes. Ahora, la banda se despidió de su mítico cantante, quien falleció en plena celebración de su gira Me Exorcista. El deceso de Juan Brujo significó un verdadero golpe para Brujería, ya que la banda de grindcore canceló todos sus shows a raíz de esta triste pérdida que dejó en la incertidumbre el futuro de esta agrupación bastante popular en México y Estados Unidos, a partido hacia el panteón, el mero, mero, el más chingón. Juan Brujo, escribió el grupo en su Instagram. Juan Brujo y los demás miembros de Brujería son reconocidos en el mundo de la música por salir al escenario con sus rostros tapados con un pañuelo especial. El del cantante, por ejemplo, tenía impresa la bandera de México y esta prenda se convirtió en uno de sus looks más característicos. Debido a esto, para miles de fans conocer el verdadero rostro de Juan Brujo se convirtió en toda una obsesión, aunque el cantante siempre estuvo preocupado por cubrir su cara en todos los conciertos. Una banda lo despidió con una foto muy especial en donde se alcanza a apreciar su rostro con todo detalle. Fue el grupo estadounidense Carcass quien se despidió de Juan Brujo con una imagen que se viralizó al instante, ya que, además de escribirle unas emotivas palabras, la banda ventiló cómo se veía el rostro del cantante sin su máscara de tela, impactante. Hasta ahora se desconoce el rumbo que tomará Brujería en los escenarios. Sin dos de sus integrantes, muchos consideraron que la banda se desintegrará por completo, mientras que otros fans se mostraron esperanzados ante un posible regreso con una nueva alineación.